¡Ni de carrizo! ¡Ni siquiera de mamba!
decir, la madre, la germinadora, la que da origen. Es un nombre mágico. Pretensión del foráneo. ¡El forasterito! ¡El sonso!
Este juego no es para cualquier forastero. ¿Ya has visto cómo lo hago bailar? Zumbayero de nacimiento, como yo, zumbayero. Hasta aquella mañana de los zumbayos, Angétero había sido notable únicamente por el extraño color de sus cabellos y por sus grandes lunares negros. ¡Es el Candela! ¡El Marcosca! ¡Oye, Ernesto! Me han dicho que escribes como poeta. Quiero que me hagas una carta. Así nomás yo no pediría a los de aquí un favor como este. Tú eres de otro modo.
como estrellas grandes. Bella flor, no huyas más. Detente. Una orden de los cielos te traigo. Me mandan ser mi tierra amante.
te ocultas aquí? Estoy esperando. Algo va a suceder. No va a venir. Te digo. ¿Me tienes miedo? No. En este momento no te tengo miedo. Te digo porque odio a Elleras. ¿Qué te dice el foráneo? Dime, o te rompo el lomo. No le digas, Peluca. No le digas. Aplástalo con tu cuerpo. No le digas, Peluca. Ya va a empezar la fiesta del Llenas. ¡Jesús! 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 ¡Dios mío! ¡Amazancas! ¡Amazancas! Una sarta de inmensas arañas velludas colgaban del saco del Peluca. Dicen, en los pueblos de Altura son consideradas como seguros portadores de la muerte. ¡Qué bruto! ¡Qué maldito! Ve, fíjate, no son nada. Con esto sí que no me asustan. Yo la reviento desde que era guagua. No es nada, chico. Además, no es cierto que pica. Yo creo que aquí en el valle se amansa. Hasta las niñas juegan con ellas. Las pelotean de lo lindo. Claro, ni qué decir
que su cuerpo es feo. Esto sí que no es para asustarse. Espérate nomás. Algún día le haremos algo a Lleras. Algo de que se acuerde toda su vida. Apan corayay, apaculiaguaña. Apancora, apancora, llévame ya de una vez. Tutay, tutay, huasilian kipi, huihuaculiaguaña. En tu hogar de tinieblas, críame, críame por piedad. Pelo chaikiwan, yanaguanyuy. Pelo chaikiwan, culiay, culiaguaña. Con tus cabellos que son la muerte, acaríciame, acaríciame. Pelo chaikiwan, yanaguanyuy. Pelo chaikiwan, culiay, culiaguaña. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Me puse en saco. Fui a la fuente del primer patio para lavarme la cabeza. Después, terminé de vestirme con mucho cuidado para no despertar a los otros indianos. Y me dirigí al patio de tierra. Encordelé mi hermoso zumbayo. Y me dirigí al patio de tierra. Encordelé mi hermoso zumbayo. Y lo hice bailar. ¡Ay, zumbayo! ¡Ay, zumbayo! De mi aldea nativa. Recordaba el Marcasca, la carta que me había hecho escribir para su adorada niña, la que según él tenía las mejillas del color del zumbayo. ¡Al diablo! ¡El peluca! ¡Al diablo! ¡El Lleras! ¡Al diablo! ¡El flaco! ¡Al diablo el añuco! Nadie es mi enemigo. Nadie es mi enemigo. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Actor! ¡Como lo he sido desde hace 43 años! ¡Cuando ingresé a la escuela secundaria! ¡Honada! ¡Decía mi maestro José María Arguedas! ¡Yo exploraría palmo a palmo el gran valle! ¡Y el pueblo! ¡Recibiría la corriente poderosa y triste que golpea a los niños! ¡Cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego! ¡Los hacendados! De los pueblos pequeños contribuyen con grandes vasijas de chicha y pailas de picante para las faenas comunales. Vigilan a los indios cara a cara y cuando quieren más de lo que comúnmente se cree que es lo justo, desrajan el rostro.
llama puntapié. Los patea hasta la cárcel ellos mismos. Visten de casimir, montan sobre peñones santedranos con apero de gala cubierto de anillos de plata. Parecen transformados. ¡Parecen transformados! Obligan a los caballos a trotar a paso menudo, braceando. Cuando estos hacendados se emborrachan, estando así vestidos, hincan las espuelas hasta abrir una herida a los caballos. ¡Los caballos se bañan de sangre! ¡El dueño de Aukibamba! ¡El dueño de Patti! ¡El dueño de Viejo! Esos hacendados duermen en catres de bronce antiguos, con techo de varillas doradas. El hacendado no puede agasajar al pueblo menos que un indio. Salvo que haya perdido su honor de terrateniente. ¡Abancay! Está cercado por las tierras de la hacienda Patibamba. Está cercado por las tierras de la hacienda Patibamba. Árboles frondosos daban sombra a los bancos de piedra. Una reja de acero protegía el arco de entrada. El patrón y su familia vivían como perdidos en la inmensa villa. Solo una vez escuché desde este sitio. La voz de una armónica. Alguien tocaba en el interior de la mansión. Y la música parecía llegar desde la huerta de árboles frutales que rodeaban la casa. Un callejón ancho comunicaba la hacienda con la fábrica y el caserío donde vivían los indios colonos. Cae la lluvia, el bagazo hierve. Huele aguardiente. Y su vaho cubre todo el caserío. Cubre todo el caserío. ¡Jampuriki! ¡Mamá, yay! ¡Mana! ¡Aman lima baichi! Vengo donde ti, madrecita. No quiero. No me hables.
cuando viajé con mi padre al Cusco. ¡Señora Rimacuscaiki! Déjame hablarte, señora. Ya no escuchaba ni el lenguaje de los aires. Les habían hecho perder la memoria, porque yo les hablé con las palabras y el tono de los comuneros. Y me desconocieron. Y me desconocieron. ¡Al atardecer! ¡Llegaba al pueblo! ¡Loco! ¡Tonto vagabundo! Viéndome entrar al patio, así, cubierto de polvo. Y el padre director me llamaba... ¡Loco! ¡Tonto vagabundo! ¡En las noches! Me levantaba y decidía irme a hacer un atado de mi ropa. Y cruzar de noche el pachachaca. Alcanzar la otra cumbre. Y caminar libremente hasta llegar a Chalhuanta. Pero supe respetar la decisión de mi padre. Y esperé, contemplándolo todo, fijándolo en la memoria. Ay, guarna, ay, guarna, yuyay kun lini, yuyay kun kin. Ay, guarna, ay, guarna, yuyay kun lini, yuyay kun kin. Hatun yurak borko, kutikachimun kin. Hatun yurak borko, kutikachimun kin. Para pipuqueo, pampa pipuqueo, ya jata ya tuya lamba. Para pipuqueo, pampa pipuqueo, ya jata ya tuya lamba. No importa que llores, hijo. Se te puede partir el corazón. ¡El corazón! Mi padre se fue demasiado pronto de Bancay. Justo cuando el odio y la desolación empezaron a aturdirme de nuevo. El padre director empezaba suavemente sus prédicas. Elogiaba a la Virgen con palabras conmovedoras. Odiaba Chile y siempre encontraba la forma de pasar de los temas religiosos hacia el Lord de la Patria. Llamaba a los jóvenes y a los niños para que no olvidaran nunca que su más grande deber era alcanzar el desquite. ¡Viva los hacendados! Ellos son fundamento de la patria, los pilares que sostienen la riqueza. Los indios tienen el deber de confesarse, de comulgar y de vivir en paz en el trabajo humilde. Las mujeres lo adoraban. Los jóvenes y los hombres creían que era un santo. Y los indios de la hacienda lo veían de nuevo como una aparición. Pero otras veces me parecía don Pablo Maimo, el indio de Masquí.
al borde de los grandes maizales. ¡Ay, picaflor! Ya no darás tanto la flor a las de esmeralda. No seas cruel, baja a la orilla del río a las de esmeralda. Y mírame llorando junto al agua roja. Mírame llorando, baja y mírame, pica flor dorado. Toda mi tristeza, flor del campo herida, flor de los ríos que abandonaste, que abandonaste. ¿Y yo? Iba a las chicherías por oír la mur y a buscar a los indios de Hacienda. Iba a las chicherías por oír la música. Ay, pica flor, ya no era de santo la flor a las de esmeralda. Y al recordar, no seas cruel, baja a la orilla del río a las de esmeralda. ¡Me acordó! ¡Me acordaba! ¡Me acordaba! ¡Me acordaba! ¡Me acordaba! De los campos, de las piedras, de las plazas, de los templos y de los pequeños ríos a donde fui feliz. Y podía permanecer muchas horas al lado de la puerta de las chicherías, escuchando. Porque las ruinas cubiertas de altas hierbas de los otros barrios me eran hostiles. Hostiles. ¡El añuco! ¡El añuco! El añuco era altero y temible. Era él el único interno descendiente de una familia de terratenientes. Padre del añuco, el señor decidía suicidarse casi todos los días. Iba a la iglesia y rezaba. Se despedía del mundo contemplando el cielo y las montañas. Pero a la mañana siguiente se abría la puerta y el señor aparecía. Siempre abrigado con una amplia capa española. Yeah.
¡Quieres! 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 ¡El campeón de Garrocha! ¡El carreras de velocidad! ¡Y va! ¡Insustituible del equipo de fútbol! Era el estudiante más tardo del colegio. No se conocía bien su origen. Y los padres lo protegían. ¡Era altanero! ¡Osco! ¡Abusivo! 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 ¡Y caprichoso! El añuco golpeaba con ambas manos, como si diera con los extremos de dos troncos delgados. Se lanzaba como una pequeña fiera. Mordía, arañaba y daba golpes contundentes y decisivos. Se lanzaba a luchar de verdad y sus adversarios huían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. Y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. India. Tenía los cabellos claros y su rostro era blanco, aunque estaba cubierto de inmundicia. Era baja y gorda. Algunas mañanas la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio. El añuco y Lleras miraban con inmenso desprecio los contusos de las peleas nocturnas. ¡A ver, criaturas! ¡A la fila! ¡A la fila! Un abismo de odio separaba a Lleras y el añuco de los internos mayores. El interno más humilde y uno de los más bajos era Palacios. Había venido de una aldea de la cordillera. Leía penosamente, no entendía bien el castellano. Era el único alumno del colegio que procedía de un ayllu de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. ¡Mándame el centro fiscal, papacito! ¡No! ¡El colegio! ¡El internado! La demente lo miraba con cierta familiaridad cuando pasaba por la puerta del comedor. Una noche, la demente entró al patio de recreo en forma debió de hacerlo con gran sigilo, porque nadie la descubrió. De pronto oímos la voz. ¡No puede, palito!
aquí está el doctor Palacios. El doctor Palacitos. ¡Auxilio! ¡Auxilio, padre! ¡Auxilio, padre! ¡Auxilio! ¡Auxilio, padre! ¿Qué pasa? Me han querido huequear, padre. Me han querido huequear. ¿Por qué? Usted sabe, padre, es un matón, un abusivo. ¿Qué he hecho? Digan, ¿qué he hecho? Ha querido abusar del Palacios, como un demonio, suciamente. ¿Suciamente? ¿Qué es eso? Pretextos, padrecito. Lo que pasa es que le tienen envidia por sus campeonatos. ¡Estupideces de niños malcriados! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Largo de aquí todos! Mañana en la noche. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Romero era delgado, pero ágil y fuerte. Sus piernas tenían unas musculaturas poderosas. Jugaba de centro half en el equipo de fútbol. Chocaba con adversarios más altos y gruesos y los derribaba. O saltaba como un... O saltaba como un mono, esquivando a grupos de jugadores. ¡El padre director! ¡El padre director! El padre director empezó a caminar frente a la puerta del dormitorio. Prohibió que durante la semana fuéramos al patio de recreo. Pasaron los días. Y Romero. Pasaron los días. Perdió su coraje. ¡Perdió su coraje! Le llamaban Peluca. Por su padre, que era barbero. El Peluca se escondía en los excusados. Aún debajo de los catres. Debía de tener 19 o 20 años. Su cuello era ancho. Su nuca fuerte. ¡Como la de un toro! Sus manos grandes. Durante las vacaciones, trabajaba en el campo. Sin embargo, cuando veía llegar a la demente, el peluca se transfiguraba. ¡Mueres, peluca! Por la demente. Por la inmunda chola. Asno como tú. Tan doncella que es. Traigan la doncellita al peluca. ¡Al pobrecito! ¡Ay, peluquita! ¡Silencio, Candras! ¡Silencio! Yo te he visto, Candra. Te he visto aquí, en el suelo, junto a los cajones, refregándote solo. ¡Casi te saltaban los ojos, chancho! ¿Y tú, anticristo? ¡Tú también! ¡En el mismo sitio! ¡Refregándote contra la pared! ¡Perro! ¡Tú! ¡A medianoche! ¡En tu cama! ¡Asesando como animal con mal de rabia! ¡Aullando despacito! ¡Solo el Lleras y yo! Somos cristianos valientes. ¿Qué vas a condenar, Candra?
todos, todos ustedes van a revolcarse en el infierno. Yo sabía que los rincones de ese patio, el ruido del agua que caía al canal del cemento, el húmedo piso en que se revoltaba la gente y donde algunos los internos se revolvían luego que ella se iba, o el día siguiente o cualquier tarde, sabía que todo ese espacio junto con los aviones de madera era un espacio endemoniado. Su fetidez nos oprimía, se filtraba en nuestros sueños, y nosotros, los pequeños, luchábamos con ese pesado mal. Temblábamos ante él, pretendíamos salvarnos inútilmente. No entrábamos solos ahí, a pesar de que una ansia oscura por ir nos sacudía. Una noche vi levantarse a Chauca. Descalzo y medio desnudo salió al corredor. Al poco rato volvió, besó la correa de caucho y se acostó muy despacio. A la mañana siguiente se despertó muy alegre, cantando un hermoso carnaval de su pueblo. Fue a lavarse a la fila del patio. La alegría, la limpidez de sus ojos contagiaba. Ni una sombra había en su alma. Estaba jubiloso. Brillaba la luz en sus pupilas. Y de la otra gente.
el gran dormitorio era más temible y desolado que el valle profundo donde una vez quedé abandonado cuando perseguían a mi padre. Lo que sentía durante aquellas noches del internado era espanto. Ningún pensamiento, ningún recuerdo podía llegar hasta el aislamiento mortal en que durante ese tiempo me separaban del mundo. Yo, que sentía tan mío aún lo ajeno. ¡Por eso! ¡Por eso! Los días domingo salía precipitadamente del colegio. Bajaba por el camino de los cañaverales buscando el gran río. ¡El río! ¡El pachachaca temido! Aparece en un recodo liso por la base de un precipicio donde no crecen sino enredaderas de flor azul. Y el puente del Pachachaca fue construido por los españoles. El puente del Pachachaca fue construido por los españoles. El puente del Pachachaca fue construido por los españoles. El puente del Pachachaca fue construido por los españoles. Yo no sabía si amaba más al puente o al río. Y así, renovado, vuelto a mi ser, regresaba al pueblo. Subía la temible cuesta con pasos firmes. Iba conversando mentalmente con mis viejos amigos lejanos. Don Pablo Maigua. Don Demetrio Pumacli. Don Demetrio Pumacli. Don Pedro Cochi. Don Pedro Cochi. Que me criaron. ¿Qué hicieron mi corazón semejante al suyo? ¡Como tú, río Pachachaca! Con implacable brutalidad, su cabeza golpeada contra la base de los excusados, contra la división de madera, y su huida por el callejón en que corría como un oso perseguido, y los pobres jóvenes que la acusaban, y que después se profanaban hasta sentir el ansia de flagelarse y llorar bajo el peso del arrepentimiento. ¡Sí! ¡Había que ser como ese río, imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, río Pachachaca, hermoso rayo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino de desea la muerte, extraña criatura. Ten la paz, acuéstate, las campanas te despertarán. Que el mundo no sea cruel contigo, para ti, hijo mío. Que tu espíritu encuentre la paz en la tierra desigual,
cuyas sombras no perciben demasiado. Gracias. Así de terminar y así termina. Bueno, no, lo que han hecho es ensayar. Es, para nosotros, a veces una función es igual a un ensayo es como una función. Ensayar es repetir una vez más el guión y descubrir, yo escuchándolo de fuera, mirándolo de fuera en este espacio nuevo, además siempre interviniendo los espacios, siempre cambiando de espacios, porque la idea es esa, ¿no? Un teatro que podamos hacerlo en cualquier parte, en cualquier lugar. Ya hemos hecho en lugares más insólitos, ya hemos tenido sorpresas muy agradables, y hacerlo en este espacio de la casona, en el cual a veces hemos entrenado parecidos, pero nunca acá la obra es rara, es diferente también, ¿no? Entonces, viéndolo repasar, la idea era hoy día, ellos la repasan después de varios, mucho tiempo, desde Rosario, Argentina, que le fuimos al Festival Internacional de Teatro y la pasamos completa. Después de ahí hemos hecho muchas improvisaciones con los materiales aquí en la casona, por el Día de Algueras, en el aniversario, pues en varios lugares, ¿no? En la plaza del Centro Cultural de España. Entonces, como que teníamos la necesidad de volver a la estructura cerrada, original, pero tú nos planteas un espacio nuevo y diferente que nos cambia todo, ¿no? Entonces, siempre ha habido, bueno, ha sido, supongo que para ellos ya me lo van a decir mañana en el trabajo, ha habido muchos cambios, muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, porque también el trabajar en un espacio tan descarnado, tan directo y sin apuro, ¿no? Entonces, como que todo tiene que darse, porque tiene que darse, y sobre todo la acción, que nosotros trabajamos mucho con el concepto de que todo debe ser acción, que nada debe ser hecho al azar, y porque sí, que cada paso, cada acción, tiene que tener un sentido para el actor, ¿no? Entonces, yo siento que en este ensayo han ido haciendo eso, han estado reconociendo la acción, lo que ya conocen, lo que han hecho muchas veces, pero también lo nuevo, que el espacio está planteado y la obra, ¿no? Yo mismo he visto y escuchado cosas que nunca escuché, que no lo sentí como lo he sentido hoy. Por ejemplo, el hecho de meterme, que está planteado en el montaje total, yo entro al comienzo y entro al final, leyendo el libro de Algueras, la parte final, que lee el padre director justamente, entonces como el padre director, pues el malo de la película, ¿no? Entonces, me provocó entrar porque encontré la coherencia por primera vez. Pues, o sea, yo lo he planteado eso como una cosa analizada racionalmente, pero no lo había encontrado orgánicamente, hasta que ahora hice el puente desde que el Peluca los encuentra a todos y por primera vez no lo ha dicho tan fuerte, tan violento, sino más calmado y más como sintiéndose también culpable, ¿no? Casi con llanto, casi llorando lo ha dicho Peluca. Eso no lo había sentido en algún momento, pero hoy día sentí que era así, que un niño para ofender a otros niños o es muy rabioso, o es una rabia contenida que es casi llanto, porque también se está insultando a él mismo, ¿no? Son sus compañeros, entonces también estamos jugando con esta cosa de que no hay nada extremo. En la Ñuco he visto cosas que no le había visto antes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que son todos finalmente amigos, pero a uno le toca hacer los malos y a otro los buenos, ¿no? Entonces el Peluca da el sentido de culpa para que el Flaco se vaya flagelado. Y por eso todos se flagelan en sueños igual que el Flaco, porque ya el Peluca planteó la culpa terrible. Entonces cuando entra el padre director, yo al final era como, sí pues, ¿no? Tú deseas la muerte, extraña criatura. Y extraña criatura le dice a los niños, a Ernesto, pero Ernesto es un niño de 13 años. Bueno, lo concreto es que mientras estábamos haciendo esto, salió de por ahí de la exposición de Arguedas, don Lucho Repeto, que es el responsable de toda esta exposición de Arguedas que se ha hecho aquí en San Marcos, con Carmen María Pinilla, la más grande experta en Arguedas, salían de la exposición y lo vi yéndose y se dan cuenta ellos que en este instante Ernesto está aquí contando la historia de José María. Casi lo llamo, ¿no? Pero iba a ser como una interrupción. Pero esa es la ironía, ¿no? Mientras ellos estaban en funcionarios, cumpliendo con su tarea arguediana, aquí estaban los Ernestos para transmitirlo, además por la canción en vivo, ¿no? Porque en realidad es una sesión de trabajo más, no es,
no es nada excepcional. No hemos preparado un espacio lindo para que se vea lindo, ¿no? Sino es un momento de trabajo que teníamos que hacerlo acá, como a veces trabajamos en los pasillos de ciencias, cuando el salón está ocupado por otros talleres. Y es así, o sea, estamos preparándonos para todo, ¿no? Entonces, eso, quería decir eso y recordar una vez más solamente que Arguedas nos ha impregnado, así como Cuatro Tablas empezó hace 7 años con Arguedas y ahora lo comparte con la Universidad de San Marcos, con el Centro Cultural, que estamos compartiendo todo este trabajo de Arguedas, celebrando, coproduciendo, ¿no? Eso es muy importante, que para nosotros también es un orgullo estar en San Marcos como grupo y yo también como director del teatro, ¿no? O sea, es algo que cae por su peso natural, ¿no? Esta es la universidad más antigua de América y este es uno de los grupos emblemáticos del teatro peruano en la vanguardia y estamos huéspedes de la universidad y estamos orgullosos de estar preparando aquí los 40 años de ceremonia. Gracias, Tito. Muy bien, muchas gracias.